dejé de ayudar a la gente hace mucho, pero aún alivio su sufrimiento. Hoy una de las niñas ha logrado esquivar a la niñera y se ha arrojado por la barandilla del vestíbulo. No sé si quería acabar con su vida o simplemente escapar. En cualquier caso, las piernas ya se le habían curado cuando llegué al primer piso. Sin la adecuada preparación, el proceso de curación acelerada le había fundido los huesos en ángulos extraños. Hemos tenido que partirle cada pierna casi una docena de veces por culpa de la escasa duración de la viabilidad. Puede que las niñas sean inmortales, pero doy fe de que sufren dolor. Voy a aconsejar a la AMBA que aumente las dosis de sedantes para que esto no se repita. Thank you.
Cuando Lam me encomendó la tarea de aliviar el dolor, mi primera idea fue bloquear las conexiones neurales. Los resultados preliminares fueron prometedores, hasta que algunas de las niñas empezaron a arrancarse la lengua a mordiscos sin darse cuenta. Hubo que apartarlas de las demás para que no les causaran un estrés innecesario. Nos acercamos a otra ala pediátrica. Estará vigilada, padre. Prepárate. Cuando te hayas deshecho de ellos, necesito una señal. Pulsa el botón de llamada y actuaré. Thank you.
que... Sí, estamos listos para el tanque de lastre. Evaporaré el agua y podremos salir de aquí. Volvamos a la plataforma de atraque, padre. Ya. Concediste a Eleanor la voluntad de elegir. Y ahora, al igual que una plaga, la propaga a esos inocentes. Los estás condenando a tener plena conciencia, Delta. Se ocultan en los enemigos caídos esperando nuevas presas.